Hola, muy buenos días. Hoy en Hit Game vamos a hablar del juego del año. Del año pasado, el Overwatch. Un FPS que incorpora mecánicas de MOBAs como League of Legends o el Hearts of Storm, para darle un toque fresco e innovador que necesitaba este género multijugador tan explotado. Un momento, ¿esto me suena de algo? ¿Es un déjà vu? ¿He visto antes? Concretamente en 2011. ¡Es el puto Team Fortress 2! Con mejores gráficos y ya está. ¡Ay, Dios! ¡Qué manera de inspirarse! Al menos los personajes son originales y parecen divertidos. El pistolero, la francotiradora, la que vuela, el que tira pepinazos y el robot. Pero. No es que se hayan inspirado el uno del otro, es que el Overwatch y el Paladín son el mismo puto juego, joder. Ya no tienen ni vergüenza, joder. Pero un momento, ¿no existen las licencias de derechos de autor o alguna cosa? Porque esto es denunciar, que uno denuncia al otro o se denuncian mutuamente. ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? No es que se plagien entre sí, es que ambos juegos son una copia del Global Agenda. ¡Un juego de hace 7 años! ¡Me descojono! Aquí tenemos a la Widowmaker, a Reinhardt, a Pharah, a Zarya, o Mercy. Perfecto, no me sé los nombres muy bien. Lo que pasa es que incluso hay más críticas. El Team Fortress 2 y el Paladins al menos son free to play. Y este juego, en cambio, cuesta 60 napos. Y encima con microtransacciones. ¿No se supone que con los 60 laureles ya deberías obtener todo el contenido del juego? ¿Cuándo se termina de pagar un game ahora mismo? Y eso que cuando lo anunciaron supuestamente iba a ser gratis, el Overwatch. No sé si lo sabes. Ay, ay. Te estafan en toda tu cara. ¡Qué hijos de puta! ¡Calmémonos! Quizás este Paladins para millonarios bien se merece esa pasta. Bueno, siempre y cuando no te lo compraste de salida, porque prácticamente iba sin contenidos, el competitivo tardó meses en salir, con poquísimos modos de juego, 12 mapas, actualmente 24 personajes frente a los 134 del LOL, si hasta el Paladins, que es gratis, tiene más, que tiene 26. Sin mencionar la campaña. Y digo sin mencionarla porque no tiene. Con todas las putas cinemáticas que hay, que ahora Blizzard se parece más a Pixar que a una compañía de videojuegos, ¿dónde está todo ese lore? ¿En las frases que dicen los personajes antes de la batalla? ¡Por Dios! ¡Ea hizo exactamente lo mismo con Star Wars Battlefront y todo el mundo se echó las manos a la cabeza! Blizzard, no te reconozco, ¿eh? Tú eras el elegido, el que trajo la saga de Warcraft y el diablo a este mundo. Y ahora estás creando puta mierda. ¡Paradillo rata! ¡Matchmaking penoso! ¿El peor algoritmo para jugada destacada de la historia? ¡Oh, qué bien! Se ha cargado no sé cuántos de golpe. ¡Qué habilidad! ¡Qué gran jugador! Fírmame el pecho o el bote de Colacao. Al resto le da igual que te hayas parado hasta el último pedo del enemigo con el escudo ese del grandullón. Hoy ha sido completamente decisivo curando con la enfermera esa cachonda que yo me la fo. Nunca saldrás en la jugada destacada, lo siento. Y ya sabemos lo que nos gusta hacer en la tele, ¿eh? ¿No? ¡Oh, Dios! Los demás jugadores van a ver 5 segundos de cómo he matado a alguien. Es uno de los momentos más felices de mi vida. Eso sí, no supera el día en donde me tocó en una caja el graffiti de un pavo que no coge ni su puta madre. En fin, con todo lo mencionado y después de destrozar el teclado cual niño rata por no subir ni a bronce, que tenían que hacer alguna vez. Tic, talco o así, escayola. Ese es tu rango, capullo. Vamos a darle una nota de cariño, compra pan, ¿sabes? Porque es una nota sobre la escala de Winnie the Pooh. Así, porque, oye, así estoy totico. Menos mal que ya este juego está de etapa caída y ya no lo juega mucha gente. Así me invento cosas, que si no... ¡Que saquen ya de una vez el Warcraft 4! ¡Joder! Nos vemos en un par de semanas en Hating the Game. Comparte el vídeo si no te ha gustado y que la industria no te la meta doblada con así, y dice que gratis y lo va... por favor, ¿eh? Vete a jugar a Team Fortress 2 y déjate de esta mierda. ¡Hasta luego, los compixas!